¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, bueno, dándole seguimiento al tema del buro de crédito por petición de ustedes. Y bueno, en esta ocasión, pues transmitiendo desde un live de TikTok. Claro, esta eh, cápsula la van a poder ver también en YouTube para quien guste acompañarme. Eh, la dirección en donde van a estar eh, pudiendo contactarme es www.luis.mx y bueno pues eh, desde, desde ahí van a poder ver pues las cápsulas que ya se han eh, subido sobre este tema y sobre otros varios temas. Ahora sí que para quien guste acompañarme y bueno pues ahora sí que eh, pues les voy comentando más o menos rápidamente este tema que me están pidiendo sobre el bloqueo de buro de crédito, que es un, un servicio de los varios que está ofreciendo el buro de crédito. Eh, miren, este servicio del bloqueo de buro de crédito es una modalidad que tienen para efectos de que... Eh, ya saben ustedes quienes ya están más o menos familiarizados con el tema del buro de crédito, eh, que tienen que eh, eh, cuidar su historial porque están pensando probablemente en pedir eh, créditos a futuro, determinados créditos como puede ser un crédito automotriz, un crédito hipotecario, etcétera. Entonces eh, hay que cuidar ciertos aspectos porque eh, sabemos que hay toda una serie de elementos que influyen en el buro de crédito para quienes son mis amables seguidores o todavía no lo son. Bueno pues Ahí está en la cápsula respectiva en, en, en luis.mx, allá en YouTube, en donde pueden ustedes revisar la, los antecedentes. Y en este caso, pues bueno, eh, ya les estoy platicando cuáles son los criterios para poder eh, armar este puntaje, este score, como se le conoce en buro de crédito, en donde hay toda una serie de elementos que, que eh, se toman en cuenta, que tiene que ver con el tipo de crédito, el, el, la línea de crédito, la antigüedad del crédito, el manejo del crédito, eh, etcétera, etcétera. Y entre todas estas cosas. También hay un factor que tiene mucho que ver con el puntaje y es la consulta, la consulta al, al buro de crédito. Cada vez que se hace una consulta al buro de crédito puede impactar en el, en el score. Y esto, bueno, también tiene mucho que ver con la cantidad de consultas. Entonces, si se hace varias consultas, no, no baja mucho el score, digamos. Pero esas consultas tienen que ser en un periodo determinado. Ya les platicaba yo sobre estos sistemas que se utilizan para hacer la calificación en buro de crédito y estos sistemas eh, lo que hacen es evaluar el número de consultas en un determinado tiempo si uno hace consultas dispersas este, y son varias impacta de una mayor manera entonces esto es porque eh, se considera que de acuerdo con estas políticas que se desarrollaron en Estados Unidos y que luego se importaron a México, consideran que una persona que está solicitando cotizaciones de crédito, por ejemplo, que quiere comprar una casa o que quiere comprarse un coche y que está consultando en diferentes eh, eh, emisores, eh, es posible que, bueno... Se le dé la oportunidad al consultante que pueda eh, tener varias consultas en una misma semana, por ejemplo. Entonces, si alguien decide eh, tomar determinada semana para poder hacer sus consultas o poder estar eh, pidiendo cotizaciones, bueno, el Buró de Crédito lo que hace es tomar en cuenta eso, ver que todas las consultas tienen que ver con, con lo mismo, ¿no? Si van a comprarse un automóvil y ahí son varias las agencias las que están haciendo estas consultas, pues bueno, entonces lo que se hace es considerar que se está haciendo un conjunto de consultas y a partir de eso el score no es tan impactado. Mucho ojo con lo que digo, puede ser que si estás haciendo varias consultas que no son nada más para un crédito automotriz, sino también son para un crédito hipotecario, para una tarjeta de crédito, para un préstamo, entonces esos ya son diferentes eh, formas de, de, de pedir crédito, son diferentes créditos y lo que estaría ocurriendo en ese caso es que hay que tener cuidado porque ya no tiene que ver con un mismo tipo de crédito, entonces Muro considera que hay, hay algo anormal, entonces eso impacta más en el score. Por eso es que si uno va a pedir un determinado producto, pues ese producto debe de ser uniforme. Es decir, las consultas deben ser uniformes hacia ese producto para efectos de que no impacte mucho en el, en el buró. Bueno, entonces, suele ocurrir que a veces, eh, como ustedes saben, se deja en los contratos, a veces cuando se abre una cuenta bancaria o cuando se abre un, un contrato con alguna otra empresa. Hay ocasiones en las que empiezan a hacer consultas que uno no autorizó, que uno no, o bueno, por la necesidad en el contrato, una de las cláusulas decía que se autoriza por tres años o por la relación jurídica que se pudiera tener con el emisor. Entonces, estos emisores lo que hacen es aprovechar esa cláusula para estar haciendo consultas. Entonces, eso impacta. Pues en el, en el score de la persona quien alguna vez firmó ese contrato, y pues eso no es nada cómodo, no es nada agradable. Claro que a los ejecutivos, pues a ellos no les importa, a ellos lo que les importa, pues, es este la comisión, ¿no? Entonces, por eso lo hacen. Entonces, bueno, algunos de mis amables seguidores me comentaron, ¿no? E incluso. Que abrieron una cuenta bancaria, alguna este, eh, cuenta sencilla, si ustedes gustan, ya no digan ustedes inversión, una cuenta este, sencilla, y el ejecutivo inmediatamente hizo firmar la cláusula de consulta buró, y de ahí se van agarrando para, para esta este, situación. Entonces, pues bueno, ocurre este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, Buro de Crédito nos permite precisamente este servicio, este, esta herramienta, como la llama este Wolfgang, este señor que es el, el vocero de Buro de Crédito. Él nos menciona que existe la posibilidad de hacer uso de esta herramienta que se llama Bloqueo. Si ustedes consultan directamente en la página de burodecrédito.com.mx, esta eh, herramienta lo que hace es ayudarlos a que cuando la activan, eh, impiden que cualquier persona pueda consultar su buro de crédito, pueda consultar su historial crediticio, y ustedes tienen el control de eso. Pueden manejarlo desde la página del buro de crédito o lo pueden manejar a través de la aplicación. Descargan la app de, de su tienda de aplicaciones y este se registran con un correo electrónico, una contraseña, y ya con eso ustedes pueden controlarlo. Me estaban diciendo oye, pero ¿cuánto cuesta eso? Bueno, antiguamente se hacía un cargo de 58 pesos, pero actualmente ya no tiene costo, ya es gratuito, entonces eso es una ventaja. Ustedes cuando lo contratan simplemente hacen la firma del contrato que hay que renovarlo este, de manera trimestral. Cada tres meses hay que meterse a la página de buro y este, renovarlo. Y ya con eso ustedes lo que hacen es eh, bloquear el historial. Entonces. Cualquier persona, cualquier entidad, banco, lo que sea, aunque ustedes hayan firmado la autorización, si su boro de crédito está bloqueado, no lo pueden consultar y eso es una gran ventaja porque así se evitan eh, ejecutivos que nada más están buscando su comisión y nada más están ahí picándole para ver si de casualidad les pueden ofrecer un crédito y es algo que a lo mejor a ustedes no les interesa no, no sé si les ha tocado que a veces les hablan por teléfono y este no saben ni, ni, ni de qué ni cómo pero ya les están ofreciendo una tarjeta o un préstamo o algo entonces eh, para evitar esas sorpresas, pues entonces hay que bloquear el buró, y a mí me parece una herramienta muy útil, este, muy necesaria, indispensable ya en estos tiempos. Entonces, mi experiencia personal, yo les puedo decir, yo lo contraté desde hace ya algunos años, este, por una situación que tuve, desafortunadamente tuve una cuestión de este con buro que si gustan más adelante se les platico en una cápsula posterior tuve ese problema y lo contraté y desde aquel entonces y hasta ahora lo que les puedo decir es que el servicio es muy bueno sí efectivamente lo he probado y si funciona con bancos y con las tiendas departamentales y con lo que ustedes gusten si sí funciona. Yo sí lo puedo recomendar. Y si ahora ya no tiene costo, pues bueno, aprovechenlo. De todas maneras, cualquier duda, pregunta, comentario, ahí déjenmela. Los espero también en luis.mx, que ojalá que también me puedan acompañar por este por aquellos rumbos en general y, este, y bueno voy a seguir atendiendo estas estas eh, eh, solicitudes de información voy a seguir hablando de otros productos del buro de crédito pero bueno va a ser en las cápsulas posteriores por lo pronto pues bueno quiero agradecerles mucho por su atención y como siempre estamos en contacto